Hoy abrimos las puertas, por primera vez, del plató Petanca. También dicho, plató del amor, First Day. Sí, aquí, con Rimán y Yannick, la cita más esperada de la historia de YouTube. Obviamente, es una cita en la que van a contar experiencias de la vida y demás. Y bueno, vamos a ver qué nos va a contar Rimán, qué nos va a contar Yannick. Tenemos un camarero muy especial y, joder, 2060 cocinero. ¡Qué felicidad! Abrimos las puertas del plató Petanca. Amigo, estoy muy nervioso, debo decir. Una cita con Yannick. A ver, Yannick es una persona que todo el mundo quiere en el canal porque su humildad, lo que transmite, una leyenda. Vamos a tener un encuentro. Además, ella siempre ha querido el vino blanco afrutado. Por lo tanto, vamos a tener una cita en una mesita, tranquilito, hablar de la vida. Y aquí es una amistad. Y después, pues, la vida es así. Una amistad. ¿Después qué? ¿Después la vida es así? Por favor, camarero, el camarero. Ey, el outfit del camarero, ojito, ¿Qué pasa? ¿2088? Sí, buenas. ¿Una de camarones? Como muchos saben, tenemos el programa Tu Medio Aguacate en Twitch. Link en la descripción, Polloman. Ahora mismo, después de este vídeo, estamos en directo porque estamos buscando el amor, amigo, a todos los seguidores. Hay que buscar el amor, igual que yo estoy con Yanni aquí fluyendo. Primero una amistad y después se ve. Vengo tal cual, o sea, cada uno con su outfit casual de cada día, entrenamiento. Aquí no vamos a estar con corbatitas, chaquetas y presentador y el camarero, sí. Claro, pero yo estoy así día a día, entonces Yanni me conoce a mí como... Y claro, te quiere como él. Exacto. Exacto. Y nada, poco más que decir, yo ahora voy a tomar asiento y a ver qué pasa. Bonito. Salseo enseñándole lo que pesca a Yannick, increíble. ¿Te gusta la pesca, Yannick? Oh, me gusta mucho. Increíble. Pescado. ¿Un día pescando con Yannick? Sí, sí. ¿Un ¿Sí? día vamos a pescar? Sí, sí. Increíble, ¿eh? En el barco. ¿Tú buceas en el barco? Sí. No, muelle, ¿no? Primero muelle, ¿no? Primero para que se adapte, claro. Para que saquen los peces verdes, las fulitas ahí. Yo pescando con Yannick, sí, señor. No, va a ser así, sí, claro. Nosotros todos. Sí, sí, todos. Sí. Pero tú protagonista, porque eres la mejor. Sí, sí. Ah, sí. Yo estaba muy bien en pescar. ¿Se te da bien pescar? ¿Atunes? No, no. No delfino y no atún. Vamos para la mesa, por favor. Gracias. ¿Dónde? Yo creo que tu lugar, tu plano bueno es este. Siéntate, sí, por favor. Gracias. Ahí está. Enseguida le traemos la comida. Perfecto. Amigo, ¿estás nervioso? Bastante. Quiero que esto, Yannick es una crack, es una muy buena persona. La amistad va a fluir en esta, okay, en esta comida. Necesito presentar. Ah, soy yo. Pero yo veo la mesa muy lejos, pero bueno. ¿Estamos lejos? Sí, ¿no? ¿Quieres que la pongamos? Este mucho mejor porque tiene todo. Exacto. Claro, para comer así, grande. Aquí el vino, tal. Nada, ahora sí. Les dejo sola. Gracias, ¿eh? Vale. Muchas gracias. ¿Qué tal, Yanni? Entonces, ¿de Noruega? Sí. ¿Eres Noruega? Sí. De Oslo. Oslo. Es capital de Noruega. Sonido de moto, .mp3. Entonces me decía, Noruega, eres de Noruega, de Oslo. Sí, sí. Vale, es vale. El capital de Noruega. De la capital. Pero es un medio millón de personas. Que vive allí. Es grande, vale, vale. Sí, no grande, pero grande como... Hola, buenas tardes. Bienvenidos al restaurante Picolini. Por aquí tiene. Gracias. ¿Ahí? Les comento, tengo un vinito afrutado de la casa, recién cogido esta mañana. ¿Les apetece? Ah, perfecto. ¿Sí? Para mí es perfecto. Sí, vinito afrutado, bien fresquito. ¿Vino blanco hay? Sí. Me gusta. ¡Ey, sorpresa, sí, eh! Sí, sorpresa, sorpresa. ¿Vale? Es bueno, es de bodega, ¿no? Sí, de bodega. Sacaste el mejor. Sí. Disfrutado, sí. Sí, afrutadito. Afrutado. ¿Correcto? Mirar, salsa, que se te quema. Voy. Y con oro. ¿Platos de oro? Platos de oro y cristal. Fin de año. Esto es felicidad, esto es prosperidad, amor, dinero y salud. El oro. Claro. Lo vi en el horóscopo. ¡Ah, qué guapa! ¡Ey! Yannick sin gorro, la primera vez que la vemos. Eso es cierto, ¿eh? Guapísima, ¿eh? Guapísima, muy guapa, ¿eh? ¿Y cuánto llevas, o sea, cuánto llevas aquí en Tenerife? 20 años. ¿20 años ya? Sí, sí. ¿Y tú estás nacido aquí? Sí, yo nací aquí. Yo tengo 39 años. Ah, sí, sí.
Estoy un poquito ya... Ah, oh, sí, sí. Piernas, piernas. ¿Sí? Todo edades es bien. Sí, eso es verdad. El amor no tiene edad. Sí, el amor sí. No tiene edad, no. Sinceramente. No, palillo. Palillo. Palillo siempre bien. Sí, sí. Y... ¡Uy! Perdonen. Fue un fallo técnico de la cocina. No he visto eso. No, se preocupe. Es del espectáculo. Es un espectáculo que viene como una fuente, ¿sabes? ¿De dónde sacaron este camarero, por favor? Yo nunca lo había visto aquí. No, yo vengo directamente desde Brunelli, camarero de éxito. Ok. Gracias. De nada. Increíble, ¿verdad? De oro y de cristal. Increíble. A ver. El pescadito, este es bueno, ¿eh? Pescadito suave y afrutado, para que lo disfruten. Este es caro, ¿eh? Sí. Este vino es caro, ¿eh? Pescadito del Mercadona, dos. Las resacas con eso, bueno. Yanis, salud. Por nosotros, por la amistad, sobre todo el buen rollo, porque eres una persona que transmites alegría a todos los seguidores. Gracias por grabar con nosotros, Petanca, Bolos Finlandeses, por animarte. Eres una persona, un ejemplo a seguir, de verdad. Te queremos, Yanis. Ah, gracias. Eso es muy cierto. Se lo dije nada más a Igario, lo de que transmite increíble, felicidad. Es increíble, Yanis. Y para mí es fantástico. Qué bueno, ¿eh? Sí. Muy bien. Está bueno. Entonces, 20 años aquí en Tenerife. Primero en Tacoronte, cerca de Tacoronte. Vivías en Tacoronte, mucho frío ahí. Sí, mucho frío en invierno. Sí. En verano es mucho calor. Oposiciones, sí. Mucho mejor aquí. El puerto es increíble. Fantástico. Mejor clima. Sí. Aquí la petanca, el club escandinavo, lo tienes ahí al lado. Felicidad, sí. Los amigos, los lunes sí, aquí. Sí, sí, sí. ¿Qué más pedir? Siempre para mí es como un paraíso aquí. Esto es el paraíso. Lo es. Y ahora cuando yo conozco a ti es mucho mejor también. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¿Te gusta habernos conocido a nuestro sí, grupo sí, de amigos? Sí. Chau, increíble, esta felicidad. Nosotros igual, de verdad. Sí. Una percha, en mi casa. ¿Qué? No, una percha. ¿Qué es? No, percha. Percha. Es para... Es un adorno que... sí, de la mesa. ¡Adiós! ¡Uy! ¡Uy! Un centempié para que entre mejor el vino. ¡Oh! Uy. Bomba de monte. Natural de la tierra, porque esto es un bar fitness. Es en... ¿Tú está en la tierra, no? Sí, sí, natural. Sí. A ver. Natural. Claro, es que esto es vida sana, fitness. Estos son, creo que son avellanas, nueces y almendras. Almendras. Tan buenas. Nueces. Y este es en Noruega, Hasselnut. ¿Hasselnut? Net. 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 Ah, net, es verdad. Nut. Este no. Es mío. Este sí. Este sí. Cambia algo. Lugar. Ya se van confundiendo los vasos, ¿eh? Cuidado. No. Y Yanis, cuéntame un poquito más en el amor, ¿qué tal? O sea, ¿amor? Ahora no. Ahora es. Amistad. Sí. Pero sí. Soy abierto para todos. Amor para todos, ¿no? Y amor propio sobre todo también. ¿A que quererse sí? A uno mismo. ¿Sí? Eso falla quererse mucho. A uno mismo. Tú también son soltera. Soltero. Nadie me quiere. No. Disculpen. Ha llegado el segundo plato. Tortitas de maíz. Al gusto de cada uno, cuchillos. Cuidado, no se lo claven como un compañero mío otro día en el pie. Es fantástico este. Con aceite de oliva, tomate para untar. ¡Ay, ay, ay! Que les aproveche. Ah, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Este es... Sí. ¿Qué? ¿Maíz? Maíz, de tortas de maíz. Tortita fitness. Esto es proteína pura. ¿Y esto? Vale. Yo voy a hacer el truco de la mendruca, que es así. Sí, yo también. Es tomate con aceite de oliva y orégano. Yo eso no lo he probado yo, ¿eh? Nos viene de un restaurante Michelin, todo. Catherine de Michelin. Es en Michelin. Standard. Disculpa que escuché desde la cocina. Esto no es comprado, esto es un restaurante 100% elaborado de la tierra. Esta mañana fuimos a recoger todo esto ahí atrás, que tenemos una huerta. Así que no nos vuelvo a faltar el respeto, si no tendré que acompañar en la puerta salida, ¿vale? Disfrute su sitio. Mmm.
Muy bien. Está bueno, ¿verdad? Sí, me gusta. Gran sabor, sin duda. ¿Tú vives en Puesto? No. Yo vivo más lejos, 30 minutos. ¿Dónde? Pero mis amigos viven todos aquí, yo vengo todos los días. Yo en Santa Cruz. ¿Tú vives en Santa Cruz? Ok. Pero a mí no me importa coger el coche y venir aquí. Sí, sí. Mi coche es... ¿Tienes coche? No, sí. Un Ford Focus. Un Ford, buen coche, ¿eh? Sí. Alemán. Pero, sí. Pero ahora es para reparación, porque yo he comprado este hace 5 meses. Y ¿está roto? Sí, el embrague. Ah, lo sabía. Muchas subidas aquí en Tenerife. Perdón. Este es. Las flores que me encargaste es para Yannick están aquí. No, me dejes las gracias a mí, dáselas a él. Sí. Era un detallito. Gracias. Nada, mi amor. Posible. Aquí, como este. No, es difícil para mí ver, pero posible. Ahí, perfecto. Oh. Entonces, coche roto, en drague. Hay que repararle el coche. Pero mañana viene. Ah, el mecánico ya. Pero mucho dinero. Sí. Esas cosas son dinero bastante. 980 euros. ¿280? 980. 980. Barrita en Twitch, familia, para reparar el coche aquí a Miami. ¿Tú tienes familia para reparar coche? No. No, yo también sufro con eso. Yo cada vez que voy al taller, es malo. Voy tenso. Hay que ayudar a Yannick, no es broma. Sí, pero estamos ahora en directo en Twitch, hay que poner una barra para reparar el embrague a Yannick, no es broma. Pero es posible reparado ahora. Es que no tiene coche, ya ni sin coche no puede ser. ¿Cuánto sale eso? 980 euros el embrague. El embrague del coche sale... ¿No es mejor comprarte otro? Sí, sí, ¿no? Muy, muy caro. Es muy, muy caro. Bueno, y solo he usado este coche 300 kilómetros. ¿Nada más? Pero, ¿y se rompió? Sí, pero es no mío. Culpa es el otro dueño. Ah, le vendieron el coche medio ñoclo. Sí. Con el embrague ya vencido, tío. Porque es no posible, porque yo siempre en autopista y no posible romper el no, embrague. No, claro que no. Se rompe la subida. Sí, sí. Claro, y ya ni querer visitar la isla, a lo mejor y no tener coche. Pero a ti te gusta caminar, ¿no? Sí. Oh, cada día. Por el Tahoro sobre todo. Te vemos caminar mucho por aquí, sí. ¿Este año? Por un año, 5.9 kilómetros cada día. Ah, la media. 6 kilómetros, no, bueno, muy bueno. Fitness. ¿Qué tal la comida, caballero? Increíble, se nota que es de la huerta. ¿Cómo está, señorita? Es fantástico. ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien. ¿Viene el plato especial de la noche? Sí, sí, de la noche. Con su permiso. No le quites el tomate. No, pero voy a traer más para que puedan mojar más tomatitos. ¿Les apetece? ¿Más tortitas? Sí, sí, me gusta. ¿El plato especial de la noche? Ok. ¿Berberechos del muelle del Puerto La Cruz? Berberechos, sí. ¿Qué es? ¿Un fruto o...? No, bichos de mar. Bichos de mar. O sea, es de mar. Son berberechos. Sí. Son muy buenos. Sí, pero... Ay, así. Sabe un poco a embarcación. Ok. Lo sacó un tal Capitán Salcedini. ¿Qué tal sabe? Mar, a mar. Mar, ya, sí. Es de mar. Sabe a agua salada. Salada, sí. Pero proteína pura. Muy... Directo al músculo. Directo al músculo. Sí, ¿Tú usas mucho de este? Yo, sí. Y hace más. Con su permiso, para que puedan picar un poquito más. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que nos tienen bien atendido aquí. Se porta bien, ¿eh? Camarero. Se nota que es de la escuela Michelin. Hasta luego. El camarero come nosotros comida. No. Robar comida el camarero. Lo vamos a echar, Yannick. No, sí, es. Despedido, ¿eh? Ahora hablamos con el gerente y lo echamos. Ah, sí, necesito hablar con el jefe, así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El camarero come de nosotros comida. ¿Cogió comida de ustedes el camarero? ¿Qué quiere, una silla aquí, compadre? Me está robando comida.
Mira, a ver qué le pasa, ¿eh? Es que no lo puedo controlar. Picolino. Así no se puede. No se puede, no se puede. Más vino, por favor, camarero. Si puede ser, déjate de comer. Y no vayas a ver vino. Más vino, bien. Eso sí. El vino es para Yaní y para Rimán solo. Se nos calienta el vino. Estoy vigilando, ¿eh? Por favor. Las damas primero. Por supuesto. Muy elegante manera por de servir. Por supuesto. ¿Ah, sí? Grado medio. De vinero. Mete el dedo por debajo, mira. Claro, porque vinito. Sí, sí. ¿Correcto? Sí. Dedo, sí. ¿Correcto? Sí. Sí, 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 fantástico. Gracias, ¿eh? Sí. Muy amable. ¡Salcedo! ¡No! Otro mes que no cobra ya. Se llevó otro berberecho, ¿no? Ladrón. Soy muy de postre, es importante para mí. ¿El postre? Deporte, ¿no? Ah. Después. No, el postre después. El postre después. Entendí el postre. Pero soy de ski, competición en slalom. ¿Ah, sí, así? Siete años. ¿7 años esquiando? Uh-huh. Increíble. Allá en Noruega, ¿no? Sí. Es bueno. Mucha nieve en Noruega, ¿no? Sí. Es el y frío. Todo. Sí. Es un poco frío. Aquí no se puede esquiar. Solo en el Teide, pero es difícil. Sí, sí. Esquí sobre roca lo llaman aquí. Claro, allí en los carches. Pero sí, yo a mí también me gusta el deporte. Ahora, uh-huh. Yo antes estaba un poco boliche. Empecé. ¿Qué? Un poco bacota. O sea, estaba un poco gordo, gordito. Sí, sí. Antes. Antes yo pesaba 102 kilos. Ajá. 100 kilos. ¿Y qué pasa? ¿Una operación o...? Más bien era cuarentena. Más training. Sí. Cerveza, cuarentena, comía mal, hamburguesa. Mala vida, mala vida. Siempre comía fuera, grasa, no hacía deporte. Entonces mi cabeza cambió y dije, tengo que hacer deporte por salud. Sí, sí. Y me puse a correr aquí, a caminar en el Tauro, dando vueltas. Y aquí estoy, ahora voy al gimnasio y estoy un poquito más fuerte. Mejor, bajé 20 kilos. Bien, muy bien. Así te gusta. Me gusta, ¿no? Tu cuerpo. Hay que ser feliz con el cuerpo de cada uno, pero ya era cuestión de salud, ¿sabes? Sí, sí, sí. Siempre la salud por delante. So, para mí también. Uy, me tocó con el piececito por debajo de la mesa, ¿eh? Ahora es imposible para nosotros. Un poquito. El toquecito de la más vino, Salcedo, más vino, ven. Más vino. Más vino. Y nosotros está comunicando. Lenguaje piernal. Claro. Y un saludo para todos. Salud para todos, chicos. Salud. Gracias. Y Yaní, para todos los que nos están viendo, para todos los seguidores, un brindis por ellos. Sí. Claro que sí. Un camarero atento. No cojas, no cojas más. No. No cojas. No cojas más. Lo tengo controlado ya, Yaní, tranquila. Sí. Si quieren formular alguna pregunta. No, como se ven ustedes bien, ¿no? Bien, ya más o menos hemos entablado Noruega, Oslo, le gusta el esquí, sí. La amistad. Sí, sí. Que fluya todo en la vida, igual que yo. Estamos aquí simplemente. Sí. Y soy fisioterapeuta. ¡Oh! ¡Qué bueno! Increíble. Ey, qué guay eso, ¿eh? ¿Tú tienes una contractura? Yo tengo muchos músculos desencajados. ¿Sí? Sí, muchos en la espalda. Sí. Me duele por aquí detrás. Sí. Pero ya no trabaja, ya no hace fisioterapeuta, ¿ahora? No, ahora no. Ya no, soy antes. Soy pensionista, pero antes sí. Okay. Pero una vez yo... ¿Algún cancamito te hace, no? Mi mano le gusta... Apretar. ¿Sí? Ahora increíble. Sí. Sí, sí. Yo tengo una pregunta, ¿hay postre? Creo que, no sé, son cosas que es cosa de cocina. No, se nos agotaron la leche. En el gelato creo que es el postre. Bueno, el postre otro día, Yannick. Sí, otro sí. Día. No problema. Ya hemos comido bastante. Es fantástico. Que es nuevo el bar. Me gusta mucho. ¿Te gustó? Es increíble, es un diferente comida que otras comidas. Muy sana. Okay. ¿Tienes prisa? Cita. No. 5:30 necesito ir. Vale. Porque una persona de nuestro club está en el hospital. Adiós. Porque yo soy fisioterapeuta, yo
las ayuda. Sí. Son representantes para su familia. Ah, vale, vale. Ahora. Hay una baja en Petanca, del equipo Petanca. Y hay que recuperarlo, ¿no? Pero este es bien, con un poquito. Un poquito de vino y, claro, fisioterapia. Pues, no sé, yo creo que muy contento de esta cita con Yanni. Sí. Me ha dado felicidad y agradecido. Ya estás invitada para los próximos vídeos que quieras estar con nosotros. Pesca. Ir a pescar con nuestro amigo el camarero. Ir a todos. Sí, todos, todos, familia. Bueno, Yanni, Rimán, ¿cómo se lo han pasado? Increíble. Bien, ¿no? Oh, me gusta mucho. ¿Sí? Esta comida. Y repetirían otro día, pero una chuletita, algo mejor, ¿no? Más que ver derecho. Sí, pero yo soy vegetariana. ¿Ah, sí? Ah, sí. Pues mira, acertaste. Un pescado, cuando estamos fuera y pesca un grande pescado. ¿Sí? Pescado grande es perfecto. Vale, vale. Pues ¿Con grill posible? Sí, grill, claro, sí. ¿El grill puede ser? Claro. Sí, por supuesto. Brunelli es la segunda cita. Vale, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Habrá una segunda cita, por lo que estoy entendiendo. Sí. Hombre, van a haber más, van a estar en más vídeos, obviamente. Vale, vale. Son citas ya para nosotros. Vale, sí, yo lo entiendo. Y sobre todo el haber conocido a Yanik y todos ustedes, para mí esto ya es increíble ya. La amistad siempre por delante, Yanik. Sí. Vale, eres sí, una un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Sí, un abrazo, perdón. Un abrazo, Yanik. Oh, me gusta mucho. Sí, increíble. Eres increíble. Viva la amistad. Soy un poquito frío en mis manos, pero en el corazón mucho calor. Ah, qué bonito. Qué bonito. Eso fue bonito, ¿eh? Qué bonito. Gracias, Yanni. Okay. Familia, nada, estamos ahora mismo en directo en Twitch, Tu Medio Aguacate, buscando simplemente esto, la felicidad. Sí, buenas. Asesor del amor en el último Buscando un Aguacate, Salseín. Yo quiero estar ahí también, ¿eh? La percha era para la camisa, Yanni. Pues nada, para más vídeos en YouTube de Tu Medio Aguacate, 10.000 likes, todo el mundo suscrito. Última palabra, obviamente. Fantástico.